Buenos días, compartimos el reporte número 225 del Ministerio de Salud de la Nación en relación a la pandemia por el nuevo coronavirus, la situación actual, las recomendaciones y las medidas implementadas. 2.590 personas han sido diagnosticadas y confirmadas como casos de coronavirus en la jornada de ayer en nuestro país, de los cuales 93% tiene residencia en el área metropolitana de Buenos Aires, el 2% en la provincia del Chaco y son 8 las provincias que no han confirmado casos. 75.376 son los casos totales confirmados de coronavirus en la República Argentina. 166 casos cada 100.000 habitantes, la tasa de incidencia, la edad mediana es de 36 años y el 7,7% son trabajadores de la salud. 1.490 las personas fallecidas por coronavirus en la República Argentina hasta la fecha. Con una tasa de letalidad del 2% y una tasa de mortalidad de 32,6%. La edad mediana es de 75 años en las personas fallecidas. Con respecto al origen de la infección, en un 1,4% está relacionado con un viaje a zona de transmisión comunitaria, en un 35,2% por contacto estrecho con un caso confirmado de coronavirus y en un 46,7% por transmisión comunitaria en área de transmisión sostenible. Esto se observa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el área metropolitana de la provincia de Buenos Aires, exceptuando los municipios de Bransen, Campana, Cañuelas, Zárate y Exaltación de la Cruz. Se observa en Resistencia, Barranqueras, Fontana y Puerto Virelas en el Chaco, en la capital de Neuquén, Plotier y Centenario de la misma provincia, y en General Roca y Chipoleti en Río Negro. 24 provincias ya han confirmado casos de coronavirus y las provincias que en los últimos 14 días no han presentado casos de coronavirus son San Juan y Santa Cruz. 658 personas internadas en unidad de terapia intensiva, 91,7% de las cuales se ubican en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. El porcentaje de ocupación de las camas de terapia intensiva es de 51,5% a nivel nacional y 57,7% en el área metropolitana de Buenos Aires. Se han recuperado 27.597 personas, 1.597 en la jornada de ayer, lo cual conforma el 36,2% del total de los casos confirmados. Descartados como casos de coronavirus, 255.263 personas y el 99,7% a través de test negativos de laboratorio. El testeo de laboratorio alcanza un total de 399.452 test realizados en la Argentina, 9.072 hechos en la jornada de ayer. Son 8.803 los test por millón de habitantes que se han realizado en nuestro país y el 22,8% del total han sido muestras positivas. El contexto a nivel internacional, diez millones novecientos mil casos a nivel mundial. 5.575.000 casos a nivel americano y la tasa de letalidad a nivel mundial es del 4,8% y a nivel americano del 4,7%. Repasamos los indicadores eh, que venimos monitoreando. Más del 36% de las personas que han sido confirmadas por coronavirus se han recuperado, más de 27.500 personas. De los nuevos casos, 2.590, 93% son de AMBA y de las personas internadas con diagnóstico confirmado de coronavirus en terapia intensiva, 658. Eh, el 91.7% son de la Ciudad de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires. La letalidad es del 2% y el porcentaje de ocupación de las camas de terapia por cualquier motivo, confirmado por coronavirus en estudio o cualquier otra causa, en nivel nacional 51.5, en nivel AMBA 57.7. Ese porcentaje de positividad promedio de 22.85 en el día de ayer fue 38.8, para Ciudad de Buenos Aires 46.8, para la región metropolitana de la provincia de Buenos Aires 44.8 y para el resto del país 16.5, son más de 8.800 los test por millón de habitantes. En el día de ayer visitamos la provincia de Chaco, estuvimos en resistencia. Con el doctor Lopardo y el doctor Farina, que son dos eh, integrantes del comité de expertos, el comité asesor del ministro de Salud y del de, presidente. Eh, estuvimos con el equipo de salud de la provincia de Chaco, de la epidemiología, del Comité de Emergencias, repasando el trabajo que se realizó desde el martes con integrantes del equipo de la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud de la Nación, que estuvieron en terreno, estuvieron en Saespeña, estuvieron trabajando en los barrios, donde se repasó todas las acciones realizadas, el, el gran trabajo que se ha realizado en la provincia de Chaco en el crecimiento de la capacidad diagnóstica desde abril con un laboratorio ahora seis laboratorios con 500 muestras por día, con la capacidad de procesamiento, con el establecimiento de centros de aislamiento, con el fortalecimiento de los circuitos y trabajando fuertemente en el... Control de la circulación de las personas en el área de gran resistencia para disminuir la transmisión viral y en eh, la intervención, el trabajo muy, muy oportuno en los departamentos del resto de la provincia ante la presencia de muchos menos casos para tener la oportunidad de eh, controlarlo más rápidamente. En ese sentido, eh, el, el repaso de estas acciones y el repaso de los próximos pasos y el contacto que seguiremos teniendo para ir viendo el impacto de las intervenciones. Con Provincia de Buenos Aires también seguimos trabajando fuertemente en relación con eh, las, la articulación con las regiones sanitarias y la, los municipios, trabajando también en estos tres ejes que, que tenemos que definir, que es el tercer eje fundamental, que es intensificar los cuidados, que en estas dos semanas podamos seguir trabajando para aumentar la capacidad diagnóstica, eh, fortalecer las acciones territoriales y disminuir la transmisión viral. En relación a la incidencia y a la mortalidad por coronavirus en eh, Argentina, eh, la diferencia entre las jurisdicciones en Ciudad de Buenos Aires, la incidencia acumulada por 100.000 habitantes es de 992, en el AMBA es de 405, en la región metropolitana de Buenos Aires eh, es de 273, en Chaco es de 188 y total país es 166. El resto de las provincias eh, de las jurisdicciones está... Bien por debajo de esa incidencia en esta diferencia tan importante epidemiológica que tenemos en el país. En relación a la mortalidad por millón de habitantes, la ciudad de Buenos Aires es de 183. Eh, la provincia de Chaco es de 89, el AMBA tiene 73 por millón de habitantes, Río Negro, 55 por millón de habitantes la mortalidad, la región metropolitana de la provincia de Buenos Aires, 48 y Total País tiene 33 eh, la, la tasa de mortalidad por millón de habitantes. El resto de las jurisdicciones también están por debajo. En ese sentido. Volvemos a recordar la inmensa importancia en relación a la diferencia de la situación epidemiológica que tenemos en todo el país, que en las áreas donde tenemos un aislamiento social preventivo y obligatorio, que es la región metropolitana de Buenos Aires, la provincia de Chaco, áreas de roca en Río Negro y la ciudad de Neuquén, en la provincia de Neuquén con Plotier y Centenario, tenemos que redoblar los esfuerzos para minimizar la circulación de las personas tenemos que realizar solamente las actividades esenciales para las que tenemos autorización y regresar a casa evitar el contacto con otras personas y evitar las reuniones de personas que no están autorizadas y tener muy en cuenta que en esas actividades autorizadas un descuido puede generar eh, un riesgo de infección acciones que son habituales e inclusive reflejas y automáticas en cada uno de nosotros eh, pueden generar un riesgo tomar mate, compartir el vaso, eh, estar muy cerca sin tener eh, tapabocas y eh, generar cualquier acción en, en relación al, al tocar superficies y después volver a tocarnos la cara. Y trabajar en ese sentido fuertemente con ese, esa distancia física que necesitamos tener para minimizar el riesgo. Así que desde ese punto de vista, entre el primero de julio y el 17 de julio, en esas áreas, necesitamos seguir trabajando muy fuertemente para fortalecer estas acciones y poder estar en una mejor situación cuando terminemos este, este esfuerzo que estamos realizando como, como sociedad en todo el país, con todos los cuidados y más intensificada en estas áreas. También trabajando siempre y en, en conjunto con las jurisdicciones en el fortalecimiento de la atención de, para la salud, vamos a compartir el trabajo que se está realizando desde el programa SUMAR. Buenos días. Eh, bueno, en esta oportunidad queremos comunicar y celebrar el fuerte apoyo que se está realizando desde Nación para fortalecer eh, los hospitales de clínicas y fortalecer de esta manera la red federal de atención. De salud. Este apoyo eh, se materializó recientemente a través de la suscripción de un acuerdo marco que permite incorporar a los hospitales de clínicas de la provincia de Córdoba, de la provincia de La Rioja y al hospital de clínicas de la Universidad de Buenos Aires. Eh, de esta manera, a partir de la incorporación de estos establecimientos, se incorporaron 137 nuevas camas de internación para la atención de pacientes con COVID-2019. La verdad que estamos muy satisfechos de haber celebrado este acuerdo entre la Nación y las autoridades de los establecimientos hospitalarios, porque la incorporación de estos establecimientos con gran eh, trayectoria y, y con grandes recursos humanos permite que estas 137 nuevas camas que se amplían a la Red Federal de Salud eh, amplíen la capacidad de atención de los pacientes con COVID. Asimismo, este acuerdo eh, firmado permite que los establecimientos puedan acceder a un apoyo financiero adicional a partir de su participación en el programa SUMAR y en el Programa Nacional de Telesalud. Además de este apoyo financiero, los establecimientos recibieron equipamiento médico eh, y equipamiento informático. Por último, es importante eh, recordar que en el plan de apoyo que se está llevando desde el Ministerio de, de Salud se incorporaron eh, desde el mes de marzo al plan de servicios de salud del programa SUMAR un conjunto de prestaciones de atención en internación para la atención de personas con sospecha o casos positivos de COVID, que son financiados a través de un Fondo Nacional de Equidad en Salud. Este Fondo Nacional de Equidad en Salud es eh, constituido 100% con recursos nacionales y además de incluir estas prestaciones de atención para pacientes con COVID, eh, también contempla otras líneas de cuidado. De alta complejidad que son priorizadas por el Ministerio de Salud de la Nación. Muchas gracias. Muchas gracias. Desde el Ministerio de Salud de la Nación, con las 24 jurisdicciones, el trabajo es constante para seguir trabajando, para seguir expandiendo eh, eh, la capacidad de respuesta del sistema de salud, tanto a través de de hospitales, de camas, de respiradores y de insumos como fortaleciendo todas las prácticas que pueden recibir apoyo, financiamiento de nación para que eh, llegue ese apoyo a los centros de salud y puedan realmente implementarse en forma eh, mayor y con mayor calidad. Así que, desde ese punto de vista, este aislamiento social preventivo obligatorio también nos ha dado tiempo para fortalecer el sistema de salud, para entrenar al equipo de salud y para prepararnos como sociedad para poder realizar estas actividades y estas acciones exceptuadas con estas medidas de prevención. Muchas gracias.